Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este día nos encontramos en una de las playas más lindas de todo El Salvador. Bueno, para mí la playa más linda, Playa Costa Azul. Estamos ubicados en el departamento de Sonsonate. Y en realidad es una de las más lindas. Esta playa no tiene nada de hoyos. Las olas son tranquilas para poderse bañar. Por momentos esto se convierte en una piscina de agua salada, así tal cual. Así que este video es un poquito corto. Hice unas tomas con el dron para que vean ustedes cómo disfrutan los salvadoreños de las vacaciones de Semana Santa. Así que sin nada más, vamos a darle. Y miren, nosotros estamos en una playa, por así decirlo, privada. En esta zona está, pues bueno, gente que tiene ranchos privados, digamos. Y un poco más allá, que es donde ya les voy a dejar las tomas con el dron, un poco más hasta allá, está como el área pública que se llama Metalío, que es el área donde llega, bueno, pues la mayoría de gente a vacacionar. Pero nosotros ahorita nos encontramos en este sitio, también Costa Azul. Allá atrás, como les menciono, es Metalío. Y así disfruta la gente. Miren, ahí están ellas tomando las respectivas fotitos al sol. Ya está el atardecer. Y bueno, pues hay muchas... Si ustedes se preguntan acá si hay lugares de comida, sí. Más que todo en Metalío hay como ramaditas, hay champitas y cosas así. Para que ustedes puedan venir a comer, ya sea un coctelito, un pescado, pollito, carne asada, ceviche, bueno, en fin, lo que quieran. Miren, en esta zona de acá, cerca de donde nosotros estamos, al nomás salir a la playa, para los amantes del deporte rey, miren, está esta canchita, miren qué bonita. Aquí cerca vive una de las superestrellas de nuestra selección, Fran Velázquez. Estamos hablando de, bueno, cerca de Cara Sucia, ¿verdad? Él vive ahí, pero vive exactamente en la Barra de Santiago. Está cerca, está, digamos, en aquella dirección. Pero, volviendo al tema, si ustedes vienen acá a la playa de Costa Azul y se hospedan en alguno de cualquiera de hoteles, porque también hay ranchos, digamos, que los ponen como Airbnb. Entonces, si ustedes se hospedan por esta zona, miren, van a poder jugar fútbol. Esta es la zona de las playas públicas, como les comentaba al principio del video. Se llama Metalío, la playa Metalío, siempre ubicada en el departamento de Sonsonate. La verdad que pensaba que iba a estar mucho más lleno por ser vacación, por ser Sábado Santo, que la gente siempre se llega mucho a esta playa del país, pero hoy en esta vacación la verdad que estaba un poco más vacía. En esta zona pueden encontrar varios restaurantes, así como también balnearios y muchas actividades más que pueden realizar. Como les repito, la playa es súper linda, es de las playas más bonitas de todo el país, sin nada de hoyos y sin mucho oleaje grande. Sin duda, una de las cosas más lindas de esta playa es el atardecer. Pues yo he estado en, creo que ya la mayoría de playas de todo El Salvador, pero sin duda acá, miren esa belleza. Miren esa belleza de atardecer. Falta quizás como unos 10, 15 minutos para que se oculte todo, pero miren esa preciosidad. La verdad que es algo increíble. De los mejores atardeceres que he visto en mi vida, sin duda, uno tiene que ser en El Salvador. Miren qué hermoso. La playa es grandísima. Si tú te vas hasta allá, hasta lo lejos, vas a salir a la otra bocana que se llama Bocana de San Juan. De acá hasta allá de playa tenemos alrededor de 10 kilómetros, señores. Así como lo oyen, 10 kilómetros de playa. El agua ahorita está, está fría. El agua ahorita está súper fría, a pesar que hace unos grandes calores, pero otro ahorita el agua está un poquito fría. También en esta zona del país es sin duda la bocana que une Metalío con Monzón y Costa Azul, que es esta parte que ustedes estaban viendo ahí. Si no saben qué bocana, pues es donde termina el río y donde se une el mar pues con el río. La verdad que es algo bien bonito, porque para esta fecha la bocana se tapa y se convierte prácticamente en una piscina natural.
Y bueno, ya pudieron observar ustedes cómo se ve con las tomas del dron, que quedaron muy buenas, cómo se ve todo el área pública que está allá del otro lado. El dron viene desde allá, o sea, hasta allá lo mandamos. Entonces, así se ve cómo la gente disfruta de estas vacaciones de Semana Santa. La verdad que es creo que es de las vacaciones que los salvadoreños más disfrutan. Y no solo por la playa, sino que también por las comidas. El pescadito envuelto en huevo, los jocotes en miel, las torrejas y muchas cosas más. Y bueno, si sos amante de la pesca igual que yo, te comento que desde acá también puedes tomar tu tour de pesca. Por el tiempo que vos querás, obviamente así va a ser el precio. Y pues si querés darte un vueltín mar adentro o mar afuera, como le llame cada quien, pues también puedes hacerlo. Y cuando es temporada de avistamiento de ballenas, también desde acá puedes tomar. Así que bueno, este fue un video cortito, pero espero que les haya gustado. Así se vive acá en esta zona del país, en esta zona del occidente del país, específicamente en Sonsonate y específicamente en la playa Costa Azul y en la playa Metalío. Así vive la gente su vacación de Semana Santa. Así que eso es todo por hoy. Si les gustó el video, espero ahí su like. Y no olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que mis videos les sigan saliendo. Así que nos vemos en otro video. Y disculpen la pausa de los videos de Asia, pero este obviamente tenía que hacerlo por ser Semana Santa. Pero a continuación viene otro video de Japón. Nos vemos. Adiós.